amigos de youtube aquí estamos ya casi al final de esta serie de vídeos con este amplificador de la marca paso fabricante italiano año 1979 y lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser ya la terminación que es la revisión de funcionamiento y colocarle aquí pues la próxima fecha de revisión y el nuevo voltaje al que hemos dejado el transformador preparado. Así que vamos a preparar los rotulitos, vamos a colocarlos y ahora después os los enseño para que los veáis. Bueno, pues ya lo hemos puesto: 240 voltios. Y aquí le hemos puesto que la próxima revisión y sustitución de condensadores electrolíticos en diciembre de 2070. Muy bien, pues ahora vamos a ponerle carga. 16 ohmios aquí a la salida del amplificador y vamos a empezar a hacer las pruebas finales. Ya he conectado los altavoces entre el 1 y el 4 para 16 ohmios. Bueno, pues la primera prueba que hay que hacer es medir el voltaje al que carga el condensador C12 con respecto al chasis, que es el negativo, a tensión de 230 voltios. Entonces ya tengo aquí alimentado el equipo a 230 voltios. Podéis verlos ahí. 230,6. Eso me da igual. 230 voltios. Vamos a medir cuánto voltaje positivo tenemos aquí. Tenemos exactamente 50 voltios. Prácticamente clavados. Muy bien, muy bien. Vamos a tomar nota de este voltaje. 50 voltios. Ya hemos tomado nota del voltaje del positivo de C12. Ahora vamos a tomar nota del positivo de C11. Ahí lo tengo ya, conectado. Tenemos 21,31 voltios. Pues muy mal, porque deberíamos de tener exactamente 25, la mitad de lo que tenemos en C12. Así que tenemos que ajustar un potenciómetro en el esquema, para dejar la línea de 0 voltios exactamente a 25 voltios, con respecto a masa. Ya tenemos un problema añadido y es que el potenciómetro que hay que ajustar es este, y el fabricante me lo precintó aquí con una, una especie de cera o de parafina. Así que tengo que arrancar esto para poder ajustar ese potenciómetro. Ya he sacado el precinto, este, que era de parafina. Ya tengo ahí acceso al potenciómetro, al tornillito que se ajusta, a la ranurita. Así que voy a proceder a ajustar el positivo del C11 a 25 voltios y ahora después os lo enseño ya he ajustado el potenciómetro este todo lo que he podido porque es bastante crítico hay que decirlo y ahora vamos a ver el voltaje que tengo aquí en el C11 en la patilla de positivo tengo 24,41 voltios 24 voltios y medio más fino no lo puedo dejar ¿eh? así que ahí se va a quedar porque tener en cuenta que esto cuando lo ajustaron lo ajustaron con instrumentos de aguja. Entonces bueno, pues se les quedó en eso, en 22, 23 voltios. Y ahora ya con el digital podemos afinarlo más a 24,38. Tampoco es una cosa muy, muy, muy de precisión. Pero vamos, ahora está mucho mejor que estaba antes. Vale, pues vamos a seguir. Ahora voy otra vez a volver a precintar ese, ese ajuste para que nadie lo toque. Ya he precintado el potenciómetro que tenéis ahí en el centro de la imagen. Y ahora vamos otra vez a comprobar y a verificar que en el C11 tenemos 24 voltios y medio. Ya estoy tomando medida del voltaje en C11 y el voltaje es de 24,06 voltios. Se ha variado, por lo que os digo, que ese potenciómetro es muy crítico. Ha sido simplemente calentar la cera para dejarlo derretido dentro y dejar precintado el potenciómetro y se ha variado. Medio voltio, pero bueno, está mucho mejor que estaba antes, que estaba con 21 voltios. ¿eh? De 21 a 24 son 3 voltios que le hemos ganado al 0 voltios del amplificador cuasi complementario. Este para mayor claridad de lo que he hecho antes, os lo voy a explicar aquí sobre el esquema. Este condensador de aquí es el C12. Entonces, entre este punto y masa, que es el chasis del equipo y es negativo del C12. Tenemos 50 voltios. Y entre este punto y masa teníamos 21 voltios. Teníamos, ¿vale? Y este es el positivo del C11. Esta línea de aquí, esta es la línea de 0 voltios del amplificador cuasi complementario, que como ya dije en un vídeo anterior, está formado por esta pareja de transistores por un lado y por esta otra pareja de transistores por el otro. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos que, una vez ajustado, tenemos aquí casi 25 voltios. Entonces, tenemos 50, 25, 0. Esos son los potenciales con respecto a masa. Si a estos potenciales le restamos 25 voltios, 50 menos 25, 25. 25 menos 25, 0. Y 0 menos 25, menos 25 voltios. Así que tenemos... Unos potenciales virtuales de más 25, 0 menos 25 para el amplificador cuasi complementario. ¿Y dónde se ajusta esta línea de 0 voltios? Esta línea de 0 voltios se ajusta aquí con el potenciómetro P1. ¿Y cómo se ajusta con el potenciómetro P1? Pues se ajusta a través de esta línea que hay por aquí. Todo este conjunto de resistencias y de condensadores. Ahora lo que vamos a hacer va a ser verificar los voltajes en la R24 y en la R22, que son las resistencias de emisor de los transistores de potencia 2N3055, porque estas dos voltajes también tienen que ser exactamente iguales y si mal no creo recordar, tienen que ser de 6 milivoltios. Las resistencias R24, que es esta de aquí, y R22, que es esta otra resistencia que hay aquí, son estas resistencias vitrificadas de potencia. Entonces por aquí no podemos medirlas, tenemos que medirlas por la parte de abajo del circuito impreso. Así que como es bastante incómodo de medir, voy a darle la vuelta a esto para ponerlo vertical, voy a tomar las medidas de R24 y de R22 de los voltajes y ahora después os los explico. Bueno, pues ya lo he medido y con mi polímetro, o una de dos, o no puedo medir 6 milivoltios, que es muy poquito voltaje, o eh, los transistores están perfectamente ajustados y me da 0 voltios y 0 voltios. Entonces voy a suponer que el ajuste de fábrica de la simetría de R24 y de R22 es correcta. Esa simetría se regula aquí, en el P2, a través de este transistor, el BC338, que da una prepolarización... ¿Eh? Aquí a, a esta base para que corra más o corra un poquito menos el voltaje, y, y lo voy a dejar tal como está. El P2 no lo voy a tocar. Este... Ahora voy a proceder a sacar esta chapa de aquí, que es la chapa que protege los conectores de línea de, de audio, como ya hice en un vídeo anterior, para poder acceder ahí dentro y meter señal. Bueno, pues ya lo único que nos queda pendiente es probarlo. Metiéndole señal por las dos entradas de micro, por las dos entradas de línea de audio, para lo cual voy a preparar el oscilador de baja frecuencia para poder inyectar señal y poder comprobar que todo funciona. Vamos a montar el circuito. Ya he conectado la señal un kHz en la entrada de micrófono número 1. Tenemos puesto el volumen al 2 para que no se nos dispare esto mucho. Vamos a probar. Tiene un poquito de carraspeo, pero el sonido es muy bueno. El consumo lo podéis ver: 112 doce miliamperios. Vale. Bueno, pues vamos a apagar y vamos a probar ahora la entrada número 2 de micrófono. Ya tengo conectada allí la entrada número 2 de micrófono. La masa la sigo teniendo arriba, la masa de señal, porque la masa es común a, todo, a todos los circuitos. ¿Vale? Vamos a probarlo. Es este la entrada de micrófono número 2. Ahí lo tenemos. Y también muy bien. Bueno, pues la entrada número 2 del micrófono la damos por aprobada. Ahora vamos a apagar y vamos a preparar la prueba para la línea, eh, la línea primera de, de audio. Ya tengo conectada la señal en el primer conector de entrada de audio al amplificador. Vamos a probarlo. Escucha potente. Así que la damos por aprobado. Vamos a cambiar a la segunda línea de audio. Ya tengo conectada la señal a la segunda línea de audio. Equipo alimentado. Vamos a probar ahora. Y lo tenemos. Bueno, pues también aprobado. Aprobado. Así que ya podemos dar el equipo por revisado entero, completamente modernizado, rejuvenecido para otros 50 años de vida, reajustado el tema del, del cero voltios con lo cual hemos disminuido mucho la distorsión aunque sea inapreciable pero la hemos disminuido y ya vamos a proceder a montar el equipo bueno pues ya tenemos el amplificador a punto de caramelo para cerrarlo pero hay un detalle que no no me ha gustado del todo y es el detalle del potenciómetro este de aquí el P1 que no me permite ajustar con precisión el C11 su positivo a 25 voltios y dejar la línea entre transistores de potencia exactamente a 0 voltios y mi opinión es porque este potenciómetro era muy bueno en su época pero hoy en día es muy malo así que he estado haciendo cálculos para ver si me era permisible sustituir ese potenciómetro por un potenciómetro de precisión y lo voy a sustituir porque los cálculos me cuadran. Así que, como los cálculos me cuadran, como el diseño me gusta, como modificar y mejorar los aparatos me encanta, pues me voy a poner manos a la obra y lo voy a hacer. Voy a sustituir ese potenciómetro por un potenciómetro de precisión. Bueno, aquí tenemos ya el P1, a este culpable fuera del circuito. Aquí me he apuntado en la libreta de taller, como siempre. Que sustituimos el P1 de 47K por un multivuelta de 50K. Y esta es la forma en la cual está conectada el potenciómetro P1. Esto es P1, sus terminales A, B y C. C no está conectado, o sea que es una resistencia variable ¿eh? entre A y B. Una resistencia variable. Ahora voy a medir el valor que tengo entre A y B para igualar el potenciómetro multivuelta. Ya he medido el valor de resistencia que tiene el potenciómetro P1. 33,87 kilo y aquí tengo al que lo va a sustituir así que vamos a prepararlo para sustituir a este a este antiguo potenciómetro hemos dibujado esta forma sobre el circuito impreso y ahora la vamos a recortar para dejar el, el, la forma igual que la del potenciómetro original ya hemos recortado la nueva formita para imitar el potenciómetro antiguo en su forma Aquí lo tenemos ya, una copia idéntica de este potenciómetro, incluidas las patillas. La posición de las patillas es la misma. ¿Vale? Ahora lo que tenemos que hacer es ajustarlo a esta resistencia 33,87 kΩ, que es la resistencia a la, a la que vamos a partir para ajustar ese potencial a 25 voltios exactamente. Bueno, pues aquí lo tenéis ya, lo podéis ver. El nuevo potenciómetro ocupando el mismo lugar exactamente del antiguo, con el mismo patillaje y la diferencia de que ahora es un potenciómetro de precisión, auténtica precisión, no como el antiguo. Así que voy a proceder a ajustar el voltaje a 25 voltios en el condensador C11 y ahora después os lo enseño. Ahora sí, ahora sí que lo tenemos bien ajustado. Voy aquí a conectar en el positivo de C12. Y para que lo veáis todos, tenemos 51 voltios y un poquito. ¿eh? 51 voltios y un poquito. Así que la mitad que tenemos que tener allí son 25,5 y un poquito. Vamos a verlo. Ya tenemos ahí conectado. 25,48. ¿Vale? Que son 25. Y ese 0,5, el 51. ¿Vale? Vamos a verlo otra vez aquí. Ahí lo tengo. ¿No? A ver que conecte. Ahí. 51. ¿Lo veis? 50,99 es 51 voltios. ¿Lo veis, verdad? Vamos a volver a mirarlo aquí. Ya lo tengo. 25,44. Un poquito menos de los 51 voltios. O sea que ahora está equilibrado de narices. De narices. Lo he dejado niquelado. Como me decía su propietaria. Me decía, Ket, quiero que me dejes el amplificador niquelado. Bueno, pues ya lo tienes, niquelado. Más niquelado, yo creo que imposible. Y aprovecho la ocasión para enviarle un atento saludo a su propietaria. Así que vamos a proceder ya con las siguientes tareas del equipo. Lo primero que vamos a hacer va a ser montar otra vez la placa que iba ahí. Ya he montado la placa y ahora vamos a recoger el esquema dentro de lo que es la tapa inferior. Y vamos a cerrar el equipo por debajo. Ya hemos colocado el esquema dentro de lo que es la chapa interior, dejando rejillas de ventilación aquí sobrada para que funcione. Y ahora vamos a proceder ya a cerrarlo. Ya hemos colocado los cuatro tornillos de la tapa inferior. Aquí podéis ver dónde ha quedado el esquema escondido para la posteridad. Y ahora vamos a colocar la tapa superior. Y ya está, terminado. Todo revisado. Y ahora de camino hacia su propietaria. Bueno, pues espero que os haya gustado todo lo que hemos visto hasta aquí en esta serie de vídeos, lo que os he enseñado. Y nada más, nos veremos en el próximo vídeo. Un cordial saludo a todos y adiós.